You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidotes sean todos. Déjenme ver que está todo corriendo perfectamente. Gente bonita, ¿cómo están? ¿Qué tal su inicio de sábado, banda? Recuerden que todos los sábados tenemos stream en punto de las 9:30 de la mañana. Es decir, bueno, son 9:31, pero empecé hace un minuto, así que es válido, es completamente válido. ¿Cómo están, bandita? Bienvenidos a nuevo directo. Yo ando aquí dándole al skill, un poco. Déjame ver qué pasó aquí con mi inventario. Se me movieron las pociones, no sé por qué. Me voy a poner estas otra vez, Y vamos a esperar a que vaya llegando la banda, gente. Seguramente andan dormidos, andan dormidotes. El día de ayer tuvimos un sorteo. Vale, voy a anunciar de una vez, antes de que llegue la banda, que vamos a sortear los diamantes que tenemos ahorita. No son muchos, son 35, pero quiero empezar a probar un nuevo sistema de sorteo que acabo de instalar, porque ayer quisimos hacer un sorteo y no pudimos, o sea, sí lo hicimos, pero no fue como yo esperaba. Así que el día de hoy me levanté a las 7 de la mañana para venir y programar algo nuevo para sorteos, y bueno, lo vamos a estar probando el día de hoy aquí en el directo de Rucoy, de Twitch, iba a decir. ¿Cómo estás, Drazo, hermano? Bienvenido, ¿cómo estás? Fantasmita, un feyo, dice. Bienvenidos. Para participar en el sorteo van a tener que poner la palabra yo con signo de exclamación, así como lo estoy poniendo en el chat ahorita. Así lo tienen que poner y automáticamente el programa va a detectarlos ya dentro del sorteo. Así que al final de la transmisión vamos a estar, ¿cómo se llama? Vamos a estar haciendo el directo, no el directo, el sorteo, claro, si esto funciona perfectamente bien. Veo que ya está Drazo, veo que ya está Fantasmita y Santi Gamer dentro del sorteo. Bueno, vale. Pues nada, gente, vamos a empezar. Bueno, yo me encuentro actualmente esquileando en vampiros, pero el día de hoy tengo ganas de ir a esquilear, a subir de nivel. Quiero ir a ver si puedo ir a farmear a Liz K, porque me hace falta dinero, no tengo nada de dinero. Giancarlo, ¿ya vas a farmear o todavía? Ya voy a farmear, papu. Claro que sí, ya vamos a farmear, así que recuerden, gente, ya ese, con una vez basta, no necesitan ponerlo tanto. Con una sola vez que lo pongan, ya están participando en el sorteo final. El programa los detecta automáticamente. De hecho, ya están aquí detectados. Así que con una sola vez que lo pongan, ya están participando en el sorteo. Y el sorteo se va a hacer al final, ¿ok? No son muchos diamantes los que vamos a dar el día de hoy. Pero bueno, este es para probar el sistema nuevo de sorteos. ¿Cuántas flechas traigo? Traigo 8000, yo creo que con eso me alcanza, pero no sé si traigo, déjame ver si traigo, vámonos con este. Entonces vamos con este. Feo, ¿te vio la polémica del Koa por lo de Pay to Win? No, hermano, no lo vi. ¿Qué pasó con Koa? Vi que se traían su desmadre los de LAT en tu canal, pero no, realmente no me fijé qué es lo que estaba pasando. What the fuck, no tengo. Yo creo que con 8000 me aguanta, con 8000 podemos ir, así que vamos a empezar. Banda, recuerde que vamos a estar en el servidor de Norteamérica 3, como ya es costumbre. Sortea dos diamantes. No, vamos a sortear lo que tenemos. Vamos a sortear lo que tenemos, porque igual son pocos. Que igual están carísimos, güey. Estaba viendo
Me estaba diciendo un man que están creo que en 18K cada diamante. Güey, se mamaron. Se mega mamaron. Las netas están carísimos. Yo no sé por qué han subido tantísimo de precio. De verdad que no lo entiendo. Si el juego no ofrece nada para hacer con los diamantes. No lo entiendo, pero bueno. Uf, metieron lámparas mágicas y puedes comprar 500 lámparas a $70 y puedes subir un skill de 115 a 120 en cuestión de horas. Bueno, es que, pues sí. Sí, sí, es pay to, sí se hace un poquito pay to win. Sí, se hace un poquito. No está OP. Apenas tengo 132 de melee y 182 de distancia. Pero es fíjate que ese es un ¿cómo se llama? Es un rollo medio complicado lo del pay to win en los juegos. Porque seamos sinceros, un juego necesita sostenerse sí o sí, güey. O sea, sí o sí necesita sostenerse de alguna manera. Y yo creo que cuando llega el momento en que más del 80%, ya no conté cuántas iba, man. Ya no conté cuántas iba. Más bien es pay to fast, exactamente. Yo creo que sí. Pero bueno, vuelvo al mismo récord. No era aquí, man, me confundí. Recordemos cuando está el juego. Y si el más del 60-70% son jugadores gratuitos que no aportan a la comunidad económicamente nada, tiene que buscar la manera para obtener ingresos, güey. Mantener un juego no es nada fácil, sobre todo si. Déjame los cuento, creo que son 3 izquierda y 2 derecha, ¿no? 2. Toma, pendejo. 3. Sí, de hecho yo también, Junior, no había jugado para nada Rukoi. Estoy jugando Rift, pero pues me lo pidieron para hoy, entonces digo, bueno, vamos a complacer a la banda que también juega Rukoi. Vale, ya estamos aquí. Yo también estoy jugando Rift. De hecho, gente, me avisaron que ya les aceptaron la actualización del jefe en Rift. Y estaba esperando que me dijeran, ya la vamos a subir para subirla hoy. Dije, hoy la voy a jugar y no me dijeron nada. Creo que el developer se durmió. Llegué al level 155. Yo ayer llegué creo que a 26 porque no había jugado. No lo había jugado mucho. Quizás haga algún directo jugando Rukoi solo, quizás. hazlo. De hecho, jugué el otro día Rukoi. Pero no mames, güey. Entras y enseguida te matan. Por ejemplo, aquí en Liz Cage ya ni siquiera es uno. Oye, güey, vete para allá. O sea, yo iba para la otra sala. No me iba a quedar aquí en la sala 1. Y de repente empezaron a matarme. Y te sacan. O sea, ya la banda está muy pinche. Muy arisca, güey. Ya está muy arisca. Una visita jugando Rukoi. Claro, sí, jala. Por ejemplo, ahorita, obviamente hay alguien aquí. Así que lo que voy a hacer es que me voy a dirigir a la sala número 2. A ver cómo me va. Y sí, banda, Rift se está poniendo muy bueno. Fíjense que hay un pequeño detalle ahí. No detalle, pero. Yo no sé por qué la gente piensa que todos los juegos que yo subo al canal son míos, güey. ¡Ah! Yo no lo entiendo, de verdad. No son míos los juegos. ¿Qué más yo quisiera que los juegos fueran míos, de verdad? Porque obviamente, pues, no sé, sería millonario tal vez, ¿no? Estaba esperando este güey, pensé que me iba a atacar. Pero no, los juegos no son míos, yo siempre estoy buscando oportunidades. Sí, por ejemplo, en Rift me dieron la oportunidad, me aceptaron un jefe. Yo lo dibujé. Y bueno, dije, si me lo aceptaron, pues adelante, ¿no? Perfecto, yo espero que me sigan dando esa oportunidad, claro que sí. Pero no, el juego no es mío. De hecho, hay una teoría ahí que el juego es de los creadores de Pixel. No tengo ni puta idea, hermano. No tengo ni idea. La verdad es que a mí me contactan vía Gmail o vía Instagram y me dicen cuánto necesitas para que le hagas publicidad al juego, un video. Yo normalmente ofrezco un video en YouTube, un directo en Twitch y menciones en Instagram y las redes sociales que tenga, ¿no? Y es eso, o sea, yo no le pregunto a la gente, ¿cuántos juegos tienes más? ¿Y qué otro juego tienes? No, yo no, intento no involucrarme en ese pedo. Así que, pues no. Güey, es neta, este güey se va a hacer toda la vuelta, no se mamen. No me va a dejar subir. Vamos a esperar un rato aquí, Dice, hoy sale Actu, espero que sí, Santi, ya está lista la actualización. Pero no sé si va a salir hoy. Yo espero que sí.
De hecho, quería que saliera, le escribí al developer, le dije, güey, suéltala, voy a transmitir hoy, suéltala, cabrón. Pero no la soltó. Ojo, sorteo por puntos. Sí, ya. ¿Se acuerdan que les había comentado que íbamos a tener un sorteo por puntos? Pero no los había activado, güey. Es que como yo no sé... ¿Cómo se llama? Como yo no sé, no sabía cómo funcionaba eso de los puntos, no lo había activado. Entonces, pues por eso no se podía poner. Más que nada era eso. Pero ya lo logré poner. ¿Actualización de qué, bro? La actualización de Rift, hermano. Miércoles puse todos. ¡LOL! 880 puntos. Gracias, Fanta. Gracias por esos 880 puntos. Apoyen, feotes. Sí, al cumplir con la meta de los puntos, vamos a estar sorteando. Creo que puse 100 diamantes. Ya no me acuerdo cuántos hice. Creo que puse 100 diamantotes. Que es que estoy pensando, digo, si ya están muy caros los diamantes, yo creo que son muchos los diamantes. Pero vale la pena, vale la pena. Y sí, gente, creo que se vienen cosas chidas en Rift. Se me hace un juego muy sencillo, pero muy entretenido. Ya hay mucha gente top, güey. De hecho, estaba revisando hoy en la mañana porque me escribió Waffle para decirme, güey, hay un chingo de gente en Rift. Y yo, no mames. Y fui a revisar, porque acuérdense que yo les paso el link con una cosa de Bit.ly. Porque no me dan nada, no, porque mucha gente dice, es que si le pico te van a dar dinero. No me dan ni madres. Lo que pasa es que Bit.ly te ofrece estadísticas, o sea, me dice cuánta gente ha clicado en el link. Entonces eso me sirve a mí para saber el impacto que tienen los videos. Es para mercadotecnia, pues, para ese pedo. Me dice cuántos links tiene, ¿no? Entonces a mí me sirve como muestra cuando alguien más me contacta. Puedo decirle, ah, pues mira, los videos tienen este impacto, ¿no? Cosas así. Y tiene 400, casi 500 personas que descargaron Rift, güey. Se mamaron. Sí, me descuido un segundo y me bajan de top. Sí, están muy mamones, están muy cabrones en Rift. Se pasan de verga. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hicieron? Rift no tiene un sistema de esquileo. No lo tiene. De hecho, no hay armas skill. Tu personaje va a ir subiendo conforme tú vayas subiendo de nivel. Está súper sencillo. Bueno, pues los perros estos, lo que hicieron, toda la banda lo que está haciendo es que se crean una cuenta. Le estoy pasando el tip de una vez, gente, para los nuevos que están llegando, recuerden que vamos a hacer un sorteo de 30 diamantes en Rukoi. Así que tienen que poner la palabra yo para participar, pero así como lo voy a poner ahorita. Yo, y automáticamente el bot los va a estar seleccionando para participar al final del sorteo, ¿ok? Si se llegan a ir o no, bueno, más bien, si se llegan a ir y el bot los elige como ganador, no importa porque van a tener 30 segundos para reclamar su premio. Si en esos 30 segundos no lo reclaman, entonces el bot va a tocar elegir a un nuevo ganador. Así que está muy chingón ese bot. Bueno, vuelvo a lo mismo que les estaba platicando de Rift, porque está pegando mucho ese juego, Yo la verdad, cuando me dijeron, oye, güey, queremos que anuncies el juego, la verdad dije, ay, no mames, esa madre no va a pegar, güey. Pero pues, lana es lana, yo lo anuncio, no pasa nada. Pero sí pegó, güey, y pegó chido, y está buenardo. Y lo que está haciendo la gente, es que se crea una cuenta nueva. Cuando tú creas una cuenta nueva en Rift, lo que hace es que... pero me estoy reconectando. Vale, sí, ahí está la gente ya en el chat. Lo que hace es que te da un arma de nivel 1. Y en el juego no existe un sistema de tradeo. Sin embargo, existe un sistema de dropeo. Tú puedes soltar el ítem y alguien más lo puede agarrar. Bueno, pues llegan con su cuenta y agarran esa arma. Y con esa arma esquilean, güey. Neta, a mí no se me hubiera ocurrido, güey. Te lo juro que no se me hubiera ocurrido. Porque yo en el momento que me dijeron... No hay sistema de skill. Pues no se me ocurrió buscar una manera de skillear, la neta. Te soy sincero, no se me hubiera ocurrido una manera de skillear. Pero la banda es cabrona, ¿eh? La banda se las ingenia, güey. La banda se las ingenia machín. Déjame le respondo a Sergio. Hola, bro. Estoy en NA3, Liz. Ok.
Sí, la banda se las ingenia machín, güey. Es increíble, de verdad. Cuando me dijeron, güey. Y no solo eso, encontraron como un pequeño. Pues yo creo que es un bug, obviamente. En el cual hacen como que el monstruo no les pegue o algo así. Utilizando una pared, algo así me dijeron. Algo así me dijeron. Y ya hasta lo pusieron nombre, se llama pared de skill. Y no mames, ¿cómo que pared de skill? No, no, si la banda es tremenda, es tremenda. Me explicaron ayer cómo se hacía, pero la verdad no les entendí, güey. No les entendí. Pues si quiero esquilear, obvio, si me están dando la oportunidad de esquilear, voy a esquilear. Poder raci. Nada que ver, dice. Sí, la neta se mama la gente. Fanta, ¿jugaste Rift o no jugaste Rift? Está bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Que por cierto, en el directo de ayer ya hay haters adentro de Rift. ¡Hala! Eso está chido, eso está chido. Me agrada. Mucha gente piensa que los haters no me gustan. No, claro que me gustan. Son como, no sé, man. Los haters son como cuando cocinas y le pones esos condimentos a que normalmente no los comes. No sé, no sé, la pimienta posiblemente, que no te la comes literalmente, pero le da buen sabor. Bueno, los haters son igual, güey. Yo realmente siempre los he ignorado. No les respondo, no nada, pero mantienen activo el chat, güey. Mantienen activo el chat, ven tus videos. Está de huevos. Hate, si tú eres un hater, hermano, te amo como no tienes ni puta idea. Te amo, carnal. Son como ese hijo que salió pendejo. Ándale, sí, a huevo. Sí. Fíjate, es muy buena manera de verlo. Es como el hijo pendejo, pero aún así los quieres, se les quiere, claro que sí. Claro, obviamente llega un momento en que si estás mame y mame y mame el palo, no esperes que Soto no reaccione, ¿no? O sea, obviamente, como todo, si tú llegas y le muerdes los huevos al león, te va a romper tu madre. Eso es en toda la vida, ¿no? Pero normalmente intento ignorarlos. Debo mantener top. Sí, güey, sí. ¿Cómo estás, Adam? Bienvenido. Hermano, vamos a estar haciendo un sorteo de Dimas al final del directo. Así que, coloca si alguien me puede ayudar, diciéndole a Adam cuál es ¿cómo se pone? El código para que participe. El bot automáticamente te va a detectar y al final del directo vamos a estar haciendo un sorteo. De 30 diamantotes, sin albur. No, no, sí con albur. Están mame y mame el palo, güey. Porque sí, hay gente que ya dices, nah, no mames, ya chole, ya. Pero está chido, está chido. Estaba viendo el directo el otro día de Dantelados, bienvenido a la familia, hermanito, bienvenido a la familia. Creo que tengo que subir el volumen a esa notificación. Espérenme tantito, le voy a subir porque casi no le escuché. Déjenme. Giancarlo dijo, dejaron solo a Soto, se pasan de lanza. No, no hay pedo, no hay pedo. Follow alerts, ahí está ya. No, no hay bronca, no, o sea, no me molesta. Inclusive, ¿sabes qué, güey? Que a veces así, ¿cómo se llama? Pues subo más, farmeo más, güey. Pero no, no, no me molesta. En lo más mínimo me molesta. Mira, mientras estén activos en el chat y participen en el sorteo, con eso me doy por bien servido. Leo, feo, lee más arriba. A ver, espérame, es que si te apendejas aquí te matan, güey. ¿Cómo uno al sorteo? ¿Cómo cuánto cuesta la Lisa Arcane? No tengo idea, man. Yo la vi el otro día en 150K, pero no sé. No sé, no sé. Ya ves que hay gente muy cara. Pues la verdad, no sé. Ok, ahorita te digo cómo. Nadie le ayudó a Adam, qué culeros. Tienes que poner así, Adam, mira. Yo. Y automáticamente el bot te detecta y ya estás participando en el sorteo. Al final del stream vamos a estar haciendo el sorteo. Y vas a tener 30 segundos para reclamar tu premio, man. Así que si no lo reclamas, o sea, si no lo reclamas dentro del chat, el bot va a elegir a otro ganador. No mames, solo tengo dos caca. Yo solo tengo uno, güey. Oye, Soto, una pregunta, ¿volverás a jugar, miras? No, no, no creo. No cre es que mira. Todo depende de si la gente lo pide, todo depende de si a mí me llama la atención igual. Por ejemplo, Ruko, yo ya había dicho que no iba a volver, para nada. Yo dije, no voy a volver. Estás dentro o fuera. No, listo, man. Yo había dicho que no iba a volver a Rukoi, pero me lo pidieron demasiado, me lo pidieron demasiado. Yo lo que no quería era volver con la cuenta grande. Porque, no sé, no sé, no me, no me.
sentía que no iba a ningún lado con nadie, güey. O sea, el chiste era jugar con los nuevos suscriptores. Y dije, si me llevo la cuenta grande, llega un momento como que te aburre. A mí me aburre. Aquí, por ejemplo... 436 dijo Soto Bass. Hijo, algún día en directa y Curse of Arons. Por Curse of Arons, probablemente sí. Ese sí, fíjate que me llama más la atención el Koa que el Mirage. Me llama un poco más la atención. Ah, entonces, no sé exactamente si voy a... Dijo, tengo unos amigos que quieren gente de 40 latiletones pa' arriba pa' ir a zona 85 latiletones a hacer desmadre XDXDXDXXX. ¿Qué pedo con el mensaje? Imagínate, yo solo soy nivel de 7 y ya me da huevas. Ese es el pedo, güey. ¿Qué pasa? Cuando eres nivel bajo, como que tienes más metas, ¿no? O sea, dices, ay, pues voy a subir, no sé, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que mi meta es subir este personaje que es nivel bajo. Y eso está chido. Juegas con la gente, vuelves a hacer lo que hacías antes, güey. Y ahorita, como que dices, no mames, qué hueva, voy a agarrar la 300, ok, ¿a dónde voy a ir? La mayoría de la gente no puede ir ahí porque son niveles bajos. Y los leves altos casi no van contigo porque ya se sienten pros y no van contigo, no participan, pues, eso voy. Entonces, pues no me interesa. ¿Para qué? ¿Cómo estás, Scoom? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Oye, Soto, te apuesto que esta semana lo traigo de estilo 150. ¡Wow! Sí te lo creo, sí te lo creo. Scoom, estamos haciendo un sorteo de Rukoi. Así que tienes que poner... Espérame, para participar... Espérame, porque este güey me mata si me apendejo, Vale, ya estás. Tienes que poner en el chat así, yo, para poder empezar a participar. Automáticamente el bot te va a detectar. y ya vas a empezar a participar en el sorteo del final del directo, ¿ok? Se me olvidó que estaba diciendo. Sí, dicho esta cuenta. No, según yo no lo estaba. Bueno, sí le estoy esquileando. Estoy esquileando el melee. Lo estoy esquileando en off. En skill off. Y lo demás, pues lo subo con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues farmeando. Sería bueno si crearas una guild. No lo sé, hermano. No creo que sea muy bueno para la gente. Porque tiran mucho hate la banda. Entonces yo creo que los estarían matando demasiado. Sabrían que es mi guild y los estarían matando. Ese sería el problema. Y no quiero... No, yo no dije diamantes, güey. Dije yo. Entonces creo que prefiero andar solo y por ustedes, güey. Tenía un amigo. No voy a decir su nombre para que no lo jodan. Pero tenía un amigo que me ayudaba a esquilear. A mi cuenta grande. Y siempre andaba conmigo, güey. Nos llevábamos súper chingón. Y de repente, a un pendejo, no voy a decir su nombre tampoco para no darle publicidad a su canal todo estúpido, se le ocurrió decir que esa cuenta era mía, güey. Él sabía que no era mía, pero se le ocurrió decir que era mía con tal de joder al chamaco, güey. Y empezaron a matarlo, hasta que me dijo, güey, ya no quiero jugar porque no me dejan de matar, no me dejan jugar. Entonces, pues F, ¿no? Por eso es que no quiero. ¿Cómo estás? Dice Junior. Hala, Cerecito, ¿qué? No leí, es que dejé activado ese bot, se me olvidó, el Nightbot lo dejé activado. Es que el Nightbot, originalmente con ese íbamos a hacer el sorteo. Logré configurarlo ayer para el sorteo, pero encontré uno mejor y se me olvidó quitarlo, güey. Yo te quiero mucho, pero le tengo aprecio a un Ash, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Y el sorteo queda, en el sorteo vamos a dar las 35 diamantes que tenemos aquí disponibles, hermano. No son muchos, pero es que quiero probar el nuevo sistema de sorteos. Y no quiero que me pase lo de ayer, güey, en el sorteo, que al final sí le dimos el ítem. Gracias. Ah, gracias, bro. Gracias a Dios, bueno, tengo contacto con el dev. Bueno, no sé si es el dev o sea una persona atrás de él. Ya ven que normalmente los developers lo que hacen es que no se dan como a conocer. Ponen a alguien para que hable con las personas. Entonces, pues le avisé, ¿sabes qué, güey? Hubo este problema y ya le dieron el premio a José David. O una vez una guild, por si te quieres unir, papu. No creo, hermano. No quiero guild por ahorita. Soy nivel chiquito. No. Ni siquiera les sería muy funcional a una guild.
Que se vengan los que quieran. Ay, sin alguna. No, ¿por qué no? No los limites, que se vengan los que quieran. ¿Por qué no? Waifu, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente, para los nuevos que van llegando, vamos a tener un sorteo al final. Me canso de decirlo, pero es que no quiero que se lo pierdan, güey. Vamos a tener un sorteo al final del directo. Tienen que poner... Espérame, déjame matar a este güey. Vale, tienen que poner así. Y automáticamente el bot lo debe estar detectando para empezar... para aplicar el sorteo, ¿ok? Dice, oye, bro, ¿puedes saludar a un amigo que se llama Kerry Capinga? Ah, tepa, eres un pendejo, Sergio, ¿no? Este, güey. Güey, ¿cómo caí? Fíjate, siempre leo los mensajes antes de decirlos. Te mamaste. ¡Ah! ¡Aguante! ¡Qué bestia, güey! Y como nunca me aplican eso, pues ando. Buenas, ¿no están? Soto, es pronto en tu país, ¿no? Son las 9 de la mañana. Bueno, van a dar las 10 de la mañana, hermano. De diamantes. Waifu, vamos a sortear unos diamantes en Rukoi. Más adelante les voy a traer más sorteos para Riff, pero déjenme que reparen el sistema ese que... de... que no te deja... ¿Cómo se llama? Que no puedo dropear. Son la info de la tarde de España. Ah, bueno, es que fíjate, realmente, y me baneó permanente del chat. Ay, pues qué mamón, güey. Chamaco mamón, pero bueno. Pero, de hecho, me conviene más transmitir en las mañanas porque llego a más gente, porque tienen horarios diferentes. Pero yo no puedo transmitir en las mañanas durante la semana porque trabajo, güey. El día que yo ya me dedique a esto, voy a transmitir todo el día, güey, si es posible. Todos los días. Pero ahorita no me dedico a esto, así que F. Así que apoyen, banda, apoyen. Apoyen para llegar a ese hermoso sueño. Ya estamos a nada de llegar a los 100 seguidores en Twitch. Es que si me apendejo me matan, güey. Y ya vamos a llegar a los 8000 suscriptores en YouTube. Güey, lo veía lejísimos. Cada vez que veo los suscriptores en YouTube, me acuerdo de... ¿Cómo se llama? Me acuerdo cuando llegué a los 1000. 1000 fue como que mi meta base de decir... lo estoy logrando, una mamada así, ¿no? Y no mames, ya voy a llegar a 8000, güey. 8000 sin un solo strike en el canal, güey. Todo limpio, sin tener que hacer videos de mamada y media para ganar gente. Puro pinche contenido de calidad. Es que me anda fallando el weá. Dice, a ver, espérame, porque déjame leo. Chicos, aboyen. Adam Burlón, culero. Soto, tengo una propuesta, hacer un MMORPG. ¿Sabes cuál es el pedo, güey? No quiero... Mira, mi sueño realmente era hacer un MMORPG. Pero después de haber estado en el staff de Pixel y ver realmente, güey, todo lo que tiene que pasar uno al tener un MMORPG, dije, no, ni quiero ni puedo, carnal. No tengo tiempo. No tengo el tiempo de... No mames. Junior 666 al guión bajo Cerecito dijo para conmemorar sube Top Hentai de Ruko y cara sudando. Top Hentai, que se van a armar los madrazos o qué. Yo sí le entro, carnal. Dice, yo en mis directos de YouTube estaba en una página y ya apareció un anuncio. No, por casi me banea, no mames. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Término sexual. Ah, sí, mira, te retuvieron tu mensaje, hermano. Por la palabra. No se puede decir esa palabra, increíblemente. Sí, realmente. Yo sí estaba haciendo mi MMORPG. Les enseñé imágenes cuando lo estaba haciendo. Pero tuve unos problemas, como no soy programador. Estaba utilizando un software muy bueno, muy, muy bueno para la gente que no sabe programar y está especializado en MMORPGs. El problema era que no había soporte para Android, entonces únicamente iban a poderlos jugar los de PC y la mayoría de mi comunidad juega en Android, así que dije, pues no, ¿de qué sirve, no? Y esa otra cosa también, la cuestión de los servidores, tienes que contratar servidores, güey.
Y pues yo la neta no tengo lana para estar contratando servidores. Y entonces dije, no, 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 no voy a poder. Tenía la opción de... Tenía la opción de... Mira, gorrito. Tenía la opción de dejar mi computadora prendida y que ese fuera un servidor, pero no iba a funcionar para todos, güey. Eso era lo malo. El Pixel... déjame, espérame, ahorita te leo, espérame, espérame. Dice... El Pixel fue una estafa para los que compraron gemas. Reiniciaron el juego varias veces y no volvieron dinero por las gemas. Fíjate que sí me dijeron... Yo me fui después del primer reinicio. Yo me fui después del primer reinicio. De hecho, me iba a ir antes, güey. Un poquito antes porque ya no me gustó las decisiones que estaba tomando un moderador de ahí. Y dije, no, ya no me agradó. Empezó con un poco de racismo, empezó con unas cosas medio raras. No, no el creador, uno de los moderadores que tenía, güey. Y ya no me gustó. Dije, ¿por qué? Porque como lo asociaban mucho con mi canal y pensaban que era mío, no quise, dije, yo no me voy a meter envuelto en un pedo así de racismo. O de cualquier cosa, güey, así fea, ¿no? Y dije, yo mejor me voy. En esos días hicieron el reinicio de servidores. Que la neta, les voy a ser sincero. Por una parte entiendo a los creadores porque sí se pasaron de verga, güey. Perdón, perdón por la palabra. No puedo decir eso porque si no me banea YouTube. Se pasaron de lanza, güey. Mucha gente, sobre todo muchos BR, abusaron de muchos bugs y rompieron completamente la economía del juego. Yo me acuerdo en ese tiempo cuando hicieron el reseteo de cuentas. Teníamos un chat, obviamente, todos los del staff. Y el creador lo que iba a hacer era cerrar el juego, güey. Dijo, güey, ¿cómo voy a solucionar que hay millones de gemas? No solo las compradas, sino todas las que compraron con bugs. ¿Cómo voy a solucionar el tema de que hay miles y millones de dinero y no hay cómo gastarse tanto dinero? O sea, el juego estaba roto ya. Entonces nosotros le dijimos, oye, ¿y por qué no haz un nuevo servidor, haz un nuevo...? Pero ya en eso se metió el moderador que les digo que tomaba decisiones medio raras. Y ya dije, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, yo no voy a entrar a eso. Reiniciaron el juego y de ahí yo me fui. Después supe que... La gente decía que reiniciaron, pero no reiniciaron. Bueno, no sé, eso fue lo que me dijeron a mí. Realmente no reiniciaron. Lo que hicieron fue que abrieron un servidor nuevo, ya libre de bugs completamente. La gente ya no iba a poder duplicar dinero ni gemas. Pero era un servidor completamente nuevo con cuentas nuevas. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba con el suculento guapo y delicioso Soto. Entonces... Lo que hacían, lo que hicieron fue abrir un nuevo servidor. Entonces, si tú querías entrar a ese servidor, era una cuenta nueva. Pero podrías mantener tu cuenta viejita en el servidor viejito. O sea, es decir, toda la gente que tenía un montón de dinero y tenía cosas, gemas y todo, para no quitárselas otra vez, los dejaron ahí que jugaran entre ellos. ¿Sí me explico? Es como si hacían un servidor solo para hackers. Vas a jugar hacker contra hacker y se acabó. Y en el servidor nuevo, pues iba a estar gente que iba a jugar legal. Había dos servers, pero igual reiniciaron el antiguo. No mames. No, eso sí ya no lo sabía. Eso no lo sabía. Espérame. Dice... Nah, tremendo chacal. Soto, te metes en kilos que ni la Virgen María. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, bueno, pues básicamente eso fue lo último que yo supe de Pixel. Y ya no más. De hecho, me salí del Discord, me salí de todo. Y dije, ahí muere. Ahí muere. Yo ya no me quise meter. No me quise meter. Después me ofrecieron ser como la cara de otro juego, que no les voy a decir porque no lo subí. No pude cerrar trato con esta persona. Porque lo que él quería era que yo fuera la cara del juego. O sea, era como, tú di que es tuyo, güey. Y dije, no, jamás en la vida voy a decir eso. Si no es algo mío, no lo voy a decir. ¿Por qué? Entonces, pues no. Miren, ustedes me conocen, gente. Bueno, la gente que me sigue de hace mucho, yo no soy de meterme en problemas. La verdad es que no me gusta. Me gusta vivir tranquilo, así que ese tipo de cosas... A menos que me estén mamando mucho el palo y entonces ya. Pero mientras, yo soy tranquilo, soy relax. Se murió, creo que se quedaron los que usaban bugs. Es que sí, eso fue lo que pasó, yo creo.
Y la verdad ya no quise entrar tampoco a averiguar. Cuando me dijeron, es que, güey, hicieron esto en Pixel, cambiaron servidores, dije, no, yo no entro. Yo no entro. Sí, acabó. Te mamaban el palo. Sí, es para decir... Sí. Bueno, tú me entiendes, eres de México, güey, ¿no? Lío, ¿de qué juego hablan? Estábamos hablando de Pixel. Solo tiene título que no se consigue. Ah, chinga. De ese juego estamos hablando. Sí, pero F por Pixel. Yo la verdad lo veía con mucho con mucho potencial. No sé ahorita cómo esté, pero yo siempre lo vi con mucho potencial. Desgraciadamente, bueno, pues valió caca con el moderador. Soy mexicano, pues ahí está, güey. Tú sabes qué significa. Tú sabes qué significa, banda. Recuerden, gente, que lo que están viendo en el canal de YouTube son las repeticiones de mi canal de Twitch. Así que únanse al canal de Twitch, banda, para que no se pierda ninguna transmisión y ningún sorteo y ningún nada. Porque siempre veo a la gente que está diciéndome, güey, ¿dónde estás? Y la gente le dice, es repetición, pero pues no lo cachan. Soto profesor de MMORPG, nada, Pixel chingo. Yo creo que sí, quién sabe, hermano. Te voy a decir una cosa, no quiero hablar mucho de ese asunto porque a final de cuentas, el primer video que yo subí de ellos, obviamente, como lo dije en el video, fue una promoción, o sea, fue un video que pagaron para que yo lo subiera. Entonces obviamente es como si te patrocina un canal y hablas mal de él, pues está cabrón, ¿no? Entonces por eso no quiero involucrarme en eso. Invita a Giancarlo. Ah, entonces es eso, güey, pues sí. Sí, cuando dices te pasas Soto. ¿Neta? No mames. No, es que yo no los mando, güey, solito. Antes sí los mandaba yo, pero ahorita no los mando. Están programados para que salgan solitos. Y eso lo decide Twitch. Gente, hay algo que se llama el tren del hype, que no sé cómo funciona. Lo vi el otro día, ya me lo activaron. Lo vi el otro día en un directo y es cuando la gente escribe mucho, 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 así muy cabrón, pinche spam bien cabrón. Y te activan algo que se llama Trend del Hype. No sé si se gane algo. No tengo idea, pero está chido. Los anuncios me va bien y el stream me va fatal. Qué raro. Me está diciendo aquí que la conexión está estable. Ah, yo vengo a Twitch porque en la televisión hay muchas anuncios y ponen 5. No, güey, hace rato entré a un directo. Y estaba platicando con el del directo. Y me estaba explicando algo de una configuración que necesitaba para el directo de hoy. Y era así como que, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué nadie lo agarra? Y era así como que, de repente salieron un anuncio. Le digo, espérame, porque me estoy comiendo un anuncio. Güey, fueron 3 anuncios de 1 minuto seguidos. Yo no sé cómo hizo ese man para sacar tantos anuncios. Pero ese güey sí se pasó de lanza. Es por mi wifi. Yo creo que sí, wifito. Estos 3 son del tren del hype. ¿Ah, sí? Están bonitos. No sé en qué consista, la verdad. Estoy aprendiendo a usar Twitch, pero déjenme decirles que me gusta más la plataforma Twitch que YouTube. Me gusta mucho más, mucho, mucho más. Y ya muchas veces me habían dicho, güey, pásate a Twitch. Y yo no había querido porque dije, no, ya tengo mi comunidad en YouTube. Y no me quería cambiar, güey. Pero la verdad es que valió mucho la pena, muchísimo la pena haberme cambiado. ¿Cómo participo y haces el sorteo? Waifu es de 30 diamantes en Rukoi. Tienes que poner la palabra así como la voy a poner yo y automáticamente el bot te va a detectar y te va a meter en el sorteo. Entonces al final del directo vamos a estar haciendo el sorteo. Cuando viene, si te suscribes o das bit, te va llenando o no sé qué te dan a ti si lo llenas. Pero nosotros emotes. Ah, mira, no sabía, qué chingón. A mí no sé qué me den, pero está chido. Mientras les den cosas a ustedes, está chingón. Estamos a un pelillo de llegar a la siguiente meta de Twitch, que es como... creo que ahorita somos afiliados, creo.
El otro es asociado, algo así. No me acuerdo cómo es. Pero estoy intentando llegar ahí. Lo estoy intentando. Vamos donde quiera. Déjame quito esto porque... A mi cama. Vamos a donde quieran, a mi cama, dice. Vamos, dragos, pues. Luego de Lizard, ¿qué viene? Vámonos a... Pues quieren ir a Dragoncitos, quieren ir a Dragis. Vamos a ir lento porque la vez pasada que fuimos a Dragones, no manches, me fue como en feria. Entonces yo creo que vamos a ir a Dragis un rato. Estás consiguiendo ser partner. Exactamente, quiero ser partner de Twitch. Te dan más beneficios y creo que puedo hacer más cosas con ustedes. Puedo interactuar más con ustedes. ¿Qué es lo que me gusta de Twitch, güey? Que tiene muchísimas cosas para interactuar con ustedes. Y no solo eso, fuera de Twitch hay muchos widgets, muchas cosas que me permiten interactuar con ustedes. ¿Qué es lo que quiero, güey? Porque, no sé, me gusta, está más chido. Está más chido que nada más llegar y sentarse y así sin nada, ¿no? Está más chido que ustedes tengan emote, está más chido que puedan hacer cosas en el chat, está más chido todo ese desmadre. A mí me gusta mucho. ¿Qué pasó? Se apagó la música, papu. Ahí está. Listo. Sí, hay algunos. No mames, me dice. Ya nos perdimos, güey. Nos perdiste. Dice, si hay algunos emotes con extensiones o juegos que se hacen desde el... Sí, está chido eso, me gusta. Estuve revisando las extensiones de... ¿Cómo se llama? De Twitch. Hay muchas cosas, güey, pero no las sé utilizar. Puta madre, ahora quién sigo, güey. Si fueron para un lado diferente los dos. Acá está. Se fue para el incorrecto el güey. ¿Cómo regalamos unos bits? ¿Qué? ¿Cómo regalarnos unos bits? ¿Yo les puedo regalar bits? No sabía que yo les podía regalar bits. Es que te digo, no sé cómo funciona, güey. Dice, hay un juego que se llama Kukuro y nosotros jugamos desde el chat de Twitch. ¡Ah, está de huevos! ¿Y eso cómo lo consigo? Gracias. ¿Ese cómo lo consigo? Lo voy a buscar, güey. Déjame lo apunto aquí. Juego Kukuro Twitch. Ah, sí, güey. Sí, juego interactivo con el chat. No lo había visto. Espérame que estoy... Estoy checando eso, estoy leyendo eso, Déjame, estoy checando eso. Twitch Chat Games. Potencia de la... Ah, ok. Se tiene que comprar, güey. No está caro, No está caro. Probablemente, Pero perdón por los WhatsApps, güey. Nadie me escribe y estoy en directo y me escriben. Venga, probablemente, con el próximo pago del canal lo compre. Si les gusta, lo compramos. Gracias, bro. Vámonos bien navideños. Dice, creo que si buscas en Google te sale. No sé si descarga o no juegues del navegador, pero si es que puedes darte unos 10k, puedes dártelos. Si es que puedes darnos unos 10k para después dártelos. Ah, se compra, sí se compra. ¿Tú eres mi solicitado? Muy solicitado en WhatsApp. Sí, güey, déjamelo cierro porque no me gusta ese sonidito. Ahí está. Me pasó el otro día que estaba viendo el directo de un man y sonaba su WhatsApp y yo pensé que era el mío, güey. Y yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué no se actualiza? No me salen las ¿cómo se llaman? Las notificaciones. O sea, lo escucho, pero no me salen los mensajes. Spider Mati, hermano. Gracias. Bienvenido. Pero no tengo Twitch F, hermano. ¿Y cómo no tienes Twitch y lo estás viendo? Hazte tu cuenta. ¿Quién no tiene Twitch en estos tiempos? Tienen que tener Twitch, es lo de ahora, hermano, es lo de ahora. Me voy a llevar 8000 otra vez. Déjenme, a ver, voy a salirme de la party y voy a empezar yo a hacer el team para empezar a meter a gente nueva. ¿Dónde quedó? No venía con nosotros también este... Ya se me olvidó.
A mí también me pasa. Sí, güey, sí pasa. Vale, déjame, dejo todo el dinerito que tengo aquí. Ahí me dijeron que me estoy perdiendo el futuro, pero no tengo Twitch. Sí, te lo estás perdiendo. Definitivamente te lo estás perdiendo. Let's go, banda. Acéptale a Soto. Pues yo creo que vamos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ya te pagaron los bits que te donaron? No, hermano, estaba viendo precisamente eso. Mati, Spider-Mati, estamos en Norteamérica 3. Estaba viendo precisamente eso, Santi. Y te pagan cada $100, güey. O sea, yo tengo que esperar a juntar $100 para que me paguen. Que es más o menos parecido como en YouTube. Pero en YouTube te pagan, bueno, a mí, porque cambia dependiendo el creador de contenido cambia. A mí me pagan cada 1,200 pesos. Cada que junto 1,200 pesos, que viene siendo como $50 aproximadamente, te pagan eso. Entonces ya te lo depositan. Mientras no cumplas con eso, pues no te lo depositan, güey. Hasta que lo cumples. ¡Ah, no, no! No es cierto, pinches dragones. ¿Por qué? Creo que... vamos a darle puro básico. Ya casi. Dice, eso depende del creador. Vamos a mandarle a Moy. Dice, eso depende del creador que seas. Cuando eres partner cambia. Ah, bueno, pues no sé, güey. No sé, pero así está. Me piden 50. Ay, Spider, ten cuidado, no te vayan a matar, hermano. Esos 600 bits son $6. Sí, creo que sí. O sea, sí lo tengo reflejado. Sí lo tengo reflejado. En total, creo que tengo $9. Creo que tengo $9. En total. Pero está chido porque, pues, es una opción más, güey. Realmente siento que YouTube para las transmisiones no está chido. Ese es más como para videos. Y Twitch está chingón. Entonces digo, bueno, puedo no abandonar el canal. Seguir subiendo todo el contenido ahí. Y seguir con la plataforma de Twitch, que es la que más me gusta actualmente. Y bueno, obtener pues de los dos lados, ¿no? Eso está chido. Sí, pero háganlo, ¿sabes qué? ¿Cómo les explico? No lo hagan pensando en... ¡ay, me voy a hacer de lana! No lo hagan así porque es medio tedioso. Cuando haces las cosas así, estás esperando que todo pase rápido. Y no es así, güey. No es tan rápido. Entonces, sobre todo si vas a subir MMORPG. Si vas a subir algún otro juego en tendencia, jala. ¡No! ¡Van a matar a Mati! ¡Deja ver si lo quito! ¡No! ¡No, Mati! ¡No mueras, Mati! Sí, F, hermano. Es que dejaste que te atraparan los draguis. F. Háganlo para divertirse. Háganlo para todo eso. Y van a ver que poco a poco ya. Yo no subo juegos en tendencia. Que... si subiera juegos en tendencia, estoy seguro de que tendríamos muchísimo más suscriptores. Muchos más. Cero, hermano. Bienvenido a la familia. Bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, yo creo que sí. Vámonos nomás nosotros. Estoy completamente seguro que si subiera juegos en tendencia, tendríamos ya los 100,000. Segurísimo estoy, güey. Pero pues subimos MMORPG si no es algo que esté muy en tendencia, así que... es eso. ¡Bienvenido, Cero, a la familia! Fíjate, llegó la notificación después. Primero lo saludé. Me voy a poner pilas con eso para no saludarlos antes. Gente, tenemos nuevas alertas para los bits, tenemos nuevas alertas para los suscriptores, tenemos nuevas alertas para los seguidores también. Y tenemos nuevas alertas... no, nada más para eso. Igual quería morir para nivel 180. Ya no me gusta subir nivel. Ah, bueno. Entonces todo era parte de tu plan. Sí, es mucho para ti aquí, Spider. Sí, para mí es mucho, imagínate. NA4, let's go NA4. Vámonos. Lo que quizás sí sería un juego de moda sería un MMORPG, pero con GP. ¡Ah! Ayúdame, güey. Espera, ahorita te leo.
Recuerden, banda, que si estoy muy clavado aquí y no puedo leer su chat, pueden mandarlo con audio, con los puntos. Espérame. ¡No! ¡Me mata este perro! Bueno, este dragón, más bien. Espérame. Güey, ¿en serio? ¿Por qué no se curó? El Horna, exactamente. Sí. Dice... Ah, ¿sabes qué? Déjame quitar un iBot. Espérame tantito. Al guión bajo cerecito dijo, ay, cachame, soto, cachame, cara sudando. Espérame, déjame quitar el iBot porque está haciendo de las suyas ahí ese cabrón. Espérame. Configuración. Déjame, checo rápidamente esto, moderación. Porque ya vi que bloqueó a alguien el Nightbot y no me agrada. No me agradó eso. Moderación. Deme un minuto, por favor, gente. Ah, déjame. ¿Lo puedo eliminar directamente del chat? No creo, Espérame tantito. Pinche Nightbot, es muy mamón, güey. Por eso lo quité precisamente del YouTube. Déjame. ¡Ah, no! Espérame. Eliminar moderador de Twitch. Espérame, porque lo voy a quitar, güey. Si no, los voy a estar jodiendo y no quiero eso. Me gusta que estén mandando emojis. Me gusta que estén participando. Y este... ¿cómo gestionar las funciones? Vale, aquí está. Panel de control. Haz clic en el menú. Ok, ya lo tengo. Déjame lo quito ese perro. Espérenme tantito. Estadísticas. Comunidad. Coño. Configuración. Encuesta. Recompensa del espectador. No te lo creo. No me aparece. Comunidad. Espérenme, gente. Vale la pena que me esperen, Gestor de roles. Vale, acá está. Voy a quitar al Nightbot. Órale, chingar a su madre. Se acabó. A ver que se haya quitado. Sí, lo quité, perfecto. Ya, es que es muy fastidioso Nightbot últimamente, Una disculpa al que baneó por un tiempo. No sé por qué hizo eso. Vale, ya está. Listo, vamos, gente. Perdón. Yo creo que es un ban temporal. Dice... Temporal, sí, por 5 segundos, vale. Fue poco, pero ya, no quise. Dice, Cercito ha contribuido con 570. Gracias, hermano, gracias. Eso te hay que poner. ¿Otra vez? ¿Sigue activo ese güey? Espérame, déjame entrar a la página del Nightbot. Espérame, porque me está jodiendo el directo el Nightbot. Dame un minuto. Login with Twitch. Park Channel. Vale. Estoy entrando, pues estoy quitando el canal. Vale, ya está. Ya no debe estar jalando el Nightbot. Ya no debería. No se mueve el bot, sí, es el Terminator. Listo, ya debe quedar. Venga, vámonos. Van ustedes solo. Chip Flaming Hot a las plenas 10 AM. What the fuck. Soto, hay que poner predicciones. Me quedé pobre. ¿Predicciones de qué, hermano? Nebo, ya deja de chingar. Ya tengo pots. Let's go, vamos. Nightbot ya deja. No, ya no los debe de bloquear. Giancarlo, NA4, NA4. Ah, oh, shit. Espérame. NA4, Drax. Vale. Nightbot ya está, ¿verdad? Ya los deja mandar emotes. Pero yo no sé cuál es su problema del Nightbot de mandar emotes. Y para eso son. Dice, en Twitch puedes poner predicciones y apostamos con puntos de canal. No sabía, güey, no sabía. Todo eso está chido que me lo digan. Lo voy a ir buscando poco a poco y lo voy a ir implementando. Ahorita no, porque pues tendría que dejar el directo y estar poniéndolo como hice ahorita con el Nightbot. Y es un poco molesto, ¿no? Entonces, pero sí lo voy a estar haciendo, ¿ok? ¡Está un lado, mate! Es retrasado el Nightbot. Sí, se pasa de lanza. Pero ya quedó, ¿no? Es que no deja que pongan emotes porque hay bots que spamean emotes. Ah, ok, mira. Buen dato, Spider. Gracias. ¡Ah, me voy a matar otra vez! No es cierto. Yo creo que voy a ir con Melee, güey. Voy con Melee porque para tener un poquito más de defensa.
No sé cómo los comandos, pero se hacen desde el chat, porque es en el Twitch. Bueno, me ayudarías mucho si me lo buscas en el Google y me dices cómo se hace y ya yo lo hago aquí rápidamente, si es por comandos. Me ayudaría bastante. ¿Quién se murió, güey? ¿Otra vez el Spider? Santi Repúchala, no puede ser. ¡No! Ah, pensé que me estaban matando, pero no. ¿Cómo pegan los Draghis, eh? Es que traíamos a varios. ¡Woohoo! Güey, ayúdame con este güey, me van a matar. Ahorita checamos qué fondo trae. Espérenme, banda, espérenme, porque si no, me van a matar. Otra vez. Vale. Dice, predicción. Pasa tutorial. Daigo se mamó. Espérame. Ah, ¿por qué a mí, carajo? ¡Pégale, güey! Ahí está. Dice, lo van a matar. Ah, ya se curó. Dice, ahí te debería salir, Mons, Instagram. El Nightbot, el bot se mamó. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Prediction. Ok, a ver, lo voy a poner así nada más. Prediction. No sale nada, güey. Yo creo que es con algún tipo de símbolo, ¿no? Ah, ok. Déjamelo checo. ¡Ayúdame, culero! ¡Ah! Ah, la agarró Santi, F. Déjame ver, espérame. Ok. Prediction. ¡Ah, sí sale, güey! Prediction. Vale, ya. Ya me salió. Cúrame aquí. Vamos a ponerle Protégeme aquí. Vamos a ver. Dice, los creadores y moderadores pueden crear predicciones. Los espectadores que adivinen el resultado podrán ganar puntos de canal. Todas las predicciones tienen que cumplir con nuestros términos. Ok. Nombre de predicción. Vamos a ver. Espérate, culeros, dice. ¿Qué predicción podemos poner? Vamos a ver. No sé, güey. Es que es como una encuesta, ¿no? Es como una encuesta. Vamos a ver. No sé, ustedes aconsejenme una predicción y la ponemos. Dice, luego cuando pase con lo de la predicción, tú das al ganador. Ponle nada más, el que lo que sea, también se ponen encuestas. Pon si mueres o algo así. Vale. Vamos a cambiar aquí. Entonces, ¿cómo era? Ah, es que hay un chingo de ese, güey. Predicción. Hay un montón de cosas para hacer. No sabía eso, güey. Gracias por el tip. ¿Crees que muera? Muera por un mob en este directo. Está muy largo, pero bueno, para especificar. En el directo. Ah. En el stream. Ah, oh, qué la ch... No me deja, güey. ¿Crees que un mob me fune? Vamos a... Creo que era por la palabra muerte, güey. No te dejan usarla. Vamos a ponerle como resultado, sí. Como resultado... ¡Güey! ¡Me está matando! Ah, no, es cierto. ¡Sí, me está matando, güey! ¡Caraja madre! ¿Por qué no los... ¿Por qué trajeron... Ese hijo de su puta madre lo hizo adrede, güey. Lo hizo adrede ese güey. Bueno, ya, ni pedo. Vamos a ponerle que no. Y periodo de participación, ¿qué le damos? 10 minutos, vamos a darle. 10 minutos y vamos, ahí está. Dice, una vez finalizado el periodo de participación, el streamer o el moderador deberá confirmar el resultado en un plazo de 24 horas. Cuando inicies una predicción no podrás cambiarla, salvo que para eliminarlo cerrar la participación. No podrás cambiarla. Si no se selecciona ningún resultado, los moderados que hayan votado podrán... No entiendo, pero vamos a darle. Vale, ya está.
Ay, si ni siquiera había empezado, Drazo. Se supone que ya está lista, Se supone que ya está lista. No sé, yo no puedo participar. Salió ahí en predicción. Bueno, ya está lista. Venga, gente, vamos a seguir. Creo que me voy a alisar. Estoy muriendo demasiado aquí y no le veo sentido, la verdad. No le veo sentido. Ya está, Soto. Gracias, hermano, gracias. Voy a estar checando qué tanto puedo hacer en el chat con esos comandos, Voy a vender esto que me salió ahí. Voy a vender esto que me salió ahí. ¡Mira, me salió fondo! Ah, no, ese era el que tenía. Voy a vender este. Y let's go. Vámonos a Liz. Vámonos a Liz. Ahí no muero. Sí, ya morí demasiado ahí y la neta no vale la pena. Confío, Soto, no te mueras. Ah, gracias. Ah, y te sale lo que la opción por la que votaste. El Adam dijo que sí me muero. No, Soto, ahí no mueres. Vamos a ir a Minotauros. Eso es trampa. Vamos a ir a Minotauros, Ahí sí muero también, si me apendejo. Fíjense qué malos son, güey, que quieren que me muera a XP. Bueno, ahora bien, bueno. Ya pusimos la predicción, ya está puesta. Oh, ya está puesta la predicción. Creo que voy a poner esto. ¿Y ahora qué? Ah, vea, demonios, no manches. Ya está puesta la predicción. ¿Cómo se hace para... ¿cómo se llama? Para dar al ganador o cómo? ¿Cómo funciona? No entiendo esa parte. Vea, demonio. Ustedes quieren verme morir. Qué crueles son, güey. Vamos a ir a Minotauros, pero al grande. Solo das el resultado desde la predic, ok. Creo que sí habla, abras menú predicción. Bueno, no sé, lo checamos. En 10 minutos me tiene que decir qué tranza, ok. Gente, recuerde para la gente nueva que está empezando, que está llegando. Recuerden que tenemos un sorteo de 40 diamantes. Ay, voy a tener que poner este porque no está cagando el palo ese güey. 40 diamantes al final del directo. Así que para participar tienen que poner el comando yo. Con signo de exclamación para poder empezar a participar. El bot automáticamente los detecta y ya van a empezar a participar. Soto, muérete, porfi. No me voy a morir. Bueno, no sé, es que en Mino sí muero. Soto, muérete, porfi. Qué ojete, güey. Santi, no es en el chat de Ruko, es en el chat de Twitch. ¿Ok? Y tienen que ponerlo... Ah, espérame, porque este güey me va a matar. Tienen que ponerlo así, mira. Yo, así. Dice, vas con varios. Pues, ¿para qué votaste que sí me iba a morir, pues? ¡Ah, no es cierto! ¡Ayuda! Se me lagueó de repente, ¿qué onda? Soto, no hagas trampa. No es trampa, güey. ¿Por qué trampa? ¿Por qué? Oye, a ver. Se supone que es como una encuesta. Y el que haya votado bien, pues ya estuvo. Eso no es trampa. ¿Trampa por qué? ¿Por qué no invitan a Hasu si nos está ayudando a matar los mobs? Mejor ve a Demon. Traigo un dolor en la muñeca terrible, güey. No sé por qué, pero terrible. ¿Cuál es otra? No voy a morir. Tenemos 8 viewers, vientos. Güey, ¿por qué se me está lagueando esto? Oh, mira ese 600 esquileando con 4 torillos.
¿Cuál es el enemigo de más de nivel? Bueno, sin contar a voces, creo que el enemigo de más nivel es el diablo, el demon, ¿no? ¿Eh? Sin contar jefes, obviamente. Vamos a ir hasta arriba. Ahí sí muero si me atonto, güey. Spider, casi no respondo. Casi no respondo los mensajes por el juego, porque pues estoy jugando. Entonces, normalmente pues hablo. Entonces, si no te respondo ahí, bueno, pues es por eso. Ah, entonces no, esa demon. No, ese demon de un golpe me mata. El borrata, que nunca existió el borrata. ¿Por qué será que nunca metieron el borrata si lo pidieron un montón? Pudieran meterlo difícil si quieres. Anton, mi hermano, bienvenido a la familia. Muchísimas gracias por seguirnos. Bienvenido a la familia. Disculpa si me tardé en darte la bienvenida, pero apenas me brincó la notificación. Es lo único que no me gusta de ese software que estoy utilizando, que se tarda mucho en darte las notificaciones. No sé por qué. Es lo único que no me gusta. De ahí en fuera todo lo demás está chido. Ok, no pasa nada. Hermano, muchísimas gracias. Bienvenido a la familia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu sábado? ¿Qué tienen planeado para el día de hoy, banda? Platíquenme. Yo voy a ir a comer a casa de mi mamá. Nos invitó a comer ayer. Voy a ir a comer a casa de mi mamá. Y en la tarde creo que voy a llevar a mi hijo a que aprenda a manejar moto. Ya sabe, pero bueno. Para darle una pequeña más lección. Porque se va a empezar a ir en la moto. Dijo Soto, me están saliendo 6 anuncios XD de Deportes. No seas mentiroso, güey. Ojalá, imagínate que salían tantos anuncios. Uf, estaría genial eso. Imagínate. Comería pizza todos los días. Yo nada, quedarme en mi casa. Dices, como está bien, también es válido. Y mañana me toca ir a la playita. Me encanta la playa, güey. Me encanta la playa. Lo único que te muestro es que me pongo bien negrito, pero me encanta la playa. Ahí me aparecen 3, ¿neta? Y yo no he mandado, ¿eh? Porque, de hecho, cuando mando, les aviso. Ahí les da un anuncio, pero no, ¿por dónde he mandado? Ni uno solo, desde que inició el stream, no he iniciado ni uno solo. No he mandado ni uno solo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No es cierto! ¡Casi me muero, papu! No, ¡ah! ¡Es que ya no tengo pociones! ¡No es cierto! ¡Oh, es cierto, mono! ¡Es que no tenía pociones! ¡No me había fijado que no tenía pociones! ¡F! ¡No vi que no tenía pociones! ¡No lo puedo creer, gente! ¡No lo puedo creer! Desaparece cuando uno entra y a lo largo del directo. Ah, no sabía, waifu, pero es bueno saberlo. F, mis puntos. Sorry, Skun, sorry. Vamos, voy a ganar muchos puntos. Ganamos. No lo puedo creer, banda. No lo puedo creer. Y ahora todos van a empezar a votar por el otro, seguramente. Yo no, ya no confío más. Güey, es que no me fijé. Y fíjate, rápido quise cambiar porque aquí traigo pociones de las... de estas. Pero no pude. No pude cambiar. F, hermano, voy a vender. Déjenme vendo lo que tengo aquí. Y vamos a empezar con el sorteo de Rukoi. Recuerden, banda. Obviamente tienen que conectarse después para que yo les pueda dar el premio. Déjenme vendo esto porque voy a hacer tiempo también para que termine lo de la predicción. Voy a vender esto. Y creo que ya. Creo que ya está ahí. No se puede cambiar su opinión si elegiste esta opción. Ya ganamos. Recuerden poner el comando yo, banda, así como le está poniendo Waifu y Shiro. Les voy a decir quiénes están actualmente participando en el chat, ¿cómo se llama? ¿Chat offline? ¿Por qué me sale chat offline? Vale, ya está. Tenemos a Carlos7893, a Drazo, a Fantasmita, a Junior, a Santi y a mí, no sé por qué estoy yo. Déjame aquí. Ah, porque estuve mandando el código. Sí, es cierto, me voy a quitar. Vale, también está Adam, acaba de entrar. Adam, por favor, empiecen a aplicar el comando yo. Para los que no están todavía, para los que no escucharon su nombre, estén activos. Hola,
Sí, sí, Drazo, pero eso es otra cosa, hermano. Eso es otra cosa. Pan con palta, hermano. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. Llegaste justo a tiempo. Vamos a iniciar el sorteo. Por favor, pongan yo para entrar al sorteo, bandita. Y vamos a empezar con el hermoso sorteo. Haz un OnlyFans. Oye, estaría bien, ¿no? Imagínate. No sé en qué consiste el OnlyFans, pero pues sé que obviamente que es para las mujeres que enseñen las sheshes. Sé que tengo entendido que es eso. Vale, tenemos a Anthony que ya entró al sorteo. Los puntos de predicciones, ¿ya lo puedo dar? ¿Y cómo los doy? ¿Cómo los doy, güey? A ver, vamos a poner predicción, vamos a ver. Predicción. Vale, ya está. Elegir resultado. Ok, yo tengo que elegir que sí porque morí, obviamente, ¿no? What the fuck? Mira, dice 1350 puntos. No entiendo lo que está diciendo aquí. Pero bueno, lo voy a dar. Elegir resultado. El resultado fue sí. Completar predicción. Seguro que sí es el resultado correcto. Sí, sí morí, así que es el resultado correcto. Venga, ahí está, gente. Con el resultado de la predicción es sí. Entonces, ¿ganaron sus puntos? Díganme que sí. ¡Vamos! Dice Adam. Vale, creo que ya quedó ahí. ¿Quedó bien? ¿Sí les dieron sus puntos? A casa puntos. ¿Cuántos puntos les dieron, güey? A ver, ¿cuántos puntos les dieron? Tengo duda. Soto me dio 15 puntos. ¡No! Solo 15. Pues yo no elegí los puntos, güey. Creo que solito lo elige la cosa esa. ¿Sí, no? Aposté 500 y me dieron 737. Ah, es que depende de lo que tú apuestes, güey. Ese es el problema. O sea, si tú apuestas pocos, te van a dar pocos puntos, creo, ¿no? 29 se reparten, creo. Aposté 10. ¡Lol! Oye, está chido eso, güey. Me encanta. Lo voy a hacer en todos los directos. Se mamaron. Vale, gente. Entonces, vamos a iniciar con el sorteo ya. Recuerden poner el comando yo en el canal. Así. Yo. Para poder participar. Y les voy a explicar en qué va a consistir este sorteo. El sorteo es de 30 diamantes dentro del juego de Rocoy Online. ¿Ok? Y va a funcionar de la siguiente manera. El bot va a elegir a un ganador. Si hay 1% de 90... Vale, el bot va a elegir a un ganador. Y ese ganador tiene que reclamar el premio en el chat. Si no lo reclama, entonces va a dar paso a elegir a otro ganador más. Así que, gente, vamos a empezar con el primer sorteo. Déjenme, lo pongo aquí rápidamente. Ok, déjame ver. Sorteo, acá está. Vale, perfecto. Entonces, vamos a empezar, gente. Mucha suerte a todos. Tenemos a... participando a PN Anthony, a Adam, a Carlos, a Drazo, a Fanta, a Junior, a Santi, a Skun, a Waifu y a Shiro. ¿Están bien? Si falta alguien, de una vez denle, porque vamos a empezar. Así que vamos a empezar ya. Prepárense, gente, que empieza el sorteo. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Recuerden que tienen que reclamar el premio. Venga. Vale, el ganador es Junior, pero aún no ha ganado por completo porque, gente, ahora tiene que reclamar el premio. Así que, let's go, Junior, es tu oportunidad de reclamar el premio. ¡Eso es todo! ¡Junior! ¡Exactamente llegó! ¡Felicidades, Junior! Ha sido el ganador de 30 diamantotes de Rucoy. Gente, felicidades, Junior. Muchísimas felicidades. Ahí está el ganador. F por los demás, man. F por los demás. Chale por tres. Así que menciona el personaje, el nombre de tu personaje aquí en el chat y ven para acá para que te demos tu premio, hermano. Ya lo sabía, dice. ¿Cómo que directo a las 9? Apenas me acabo de levantar. Señor Alan, lo estuvimos diciendo toda la semana, hermano. No pueden decir que no lo dije porque se lo estuve repitiendo en los otros directos. Les dije, sábado, 9:30 a.m. No tengo TP a City 2. LOL. Bueno, voy a City 1, ¿ok? Voy a City 1. Venga, ahí está. Recuerden, banda, que todas las transmisiones son los días martes. A ver, déjame acuerdo. Son los días martes, los miércoles,
los viernes y los sábados. Pero, ya no me regañé. Pero martes, miércoles y viernes son a las 5:30 de la tarde de Nora México y los sábados a las 9 de la mañana. ¿Te perdiste el sorteo y la predicción? Sí, señor Alan, hubo predicción. Está chido ese comando, ¿eh? Me gustó bastante ese comando. Lo voy a estar probando bastantito. Me gustó. Y obviamente lo voy a estar sacando en todos los... En todos los... ¿Cómo se llama? En todos los directos. Kiko, acúsalo con tu mamá. Venga, Junior, pues vamos a entregar el premio, bandita. Lo que me gusta de Rukoy es que puedo entregar el premio y no ¿cómo se llama? Y se ve que le di el premio. Está... Hola, culeros, dice. Venga, vamos a darle 30 diamantotes, claro que sí. 30 diamantotes al buen Junior. Felicidades, hermano. Gracias por participar y gracias por ser parte de esta hermosa y bella comunidad. Ahí está, 30 diamantotes para el buen Junior MMO. Soto, creo que yo también volveré a Rukoy. No sé, hermano, yo te voy a ser bien sincero. Yo ando viciado con Rift, muy viciado. Subí Rukoy hoy porque me lo pidieron, pero realmente estoy muy viciado con Rift. Me gusta bastante. Sorteate las 5 dimas, va, lo sorteamos. Adán 35436 dijo Nasemamo, Bibletum, Bibletum, Capapride, Bendiface, Notliquetis, Notliquetis. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Ah, se mamó! Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Vamos a sortear las 5 dimas. No mames, güey. Ya acabaste, hijo de su pinche madre. Dale pues, gente, vamos entonces a sortear los 5 diamantes que restaron. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Para qué los tengo ahí guardados? Y vamos a hacerlo con la gente. Aunque hayan llegado, no importa, banda. Pueden... Soto, voy a sacar el perro, el shout crack. Dale, gente, vamos entonces a empezar el sorteo. ¿Están listos? Sorteo de los últimos 5... De los 5 diamantes que quedaron. ¿Están listos? A ir al revés, Drazo, así no es. Ya están escritos sus nombres, de todas formas. Ya están escritos sus nombres. Si quieres participar... ¿Dónde está este man? Señor Alan, si quieres participar, tienes que poner así. Yo. Y participan. Vamos a dar 5 segundos a ver si participa el señor Alan. Ahí están los nombres de los que están participando. Vamos a darle 5, 4, 3, 2... 1 y comenzamos, gente. Vamos a ver sorteo de 5 diamantes. Vamos a ver quién va a ser el ganador de los 5 diamantotes, gente. Ojo que si sale el mismo personaje, no se los voy a dar, obviamente. Tiene que ser alguien diferente, alguien diferente. Venga, ay, salí yo, güey, ¿qué hago ahí? Ahí voy a ganar yo. Fanta, Santi, Anthony, venga, Anthony, tienes oportunidad de reclamar tus diamantes en el chat, así que suerte, Anthony, suerte, vamos a ver qué tal te va. Tienes 30 segundos para reclamarlos, Anthony. Si no los reclamas, entonces pasará a ser de alguien más. Así que vamos todos contando y ahí va en el 15, 14. Venga, venga, Anthony, venga, reclámalos, reclámalos. No está, si no está, ya valió cacahuate, ¿eh? Se lo damos a alguien más. 4, 3, 2, 1. ¡Valió cacahuate el Anthony! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡Valió cacahuate! Vamos a eliminarlo porque no está. Anthony, vale, F por Anthony. Anthony es muy... ¡Ay, por eso no habló, ¿no? Nada, gente, pues vamos entonces a darle oportunidad a alguien más. ¿Quién ganó hace rato? Ganó Junior, déjame lo saco. Y me voy a salir yo también. Vale, vale, vale. Entonces, let's go, banda. Vamos a empezar con el sorteo de 5 diamantitos. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Eso es lo chido, que si se van ya valieron cacahuate. Venga, 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 venga. Vamos a ver. Ahí pasó el Fanta, ahí pasó Chero, Carlos, Drazo, Fanta otra vez. Ahora son menos, así que tiene más oportunidad. Ahí va Chero. ¿Chero 2? Este Chero se escribió con 2 cuentas, pinche tramposo. Eso no se vale, Chero.
El que gane se la recome. Vale, Chero, tienes 30 segundos para... Güey, eso no se vale, ¿eh? Con su pinche madre. Felicidades, Chero, por tus 5 diamantotes. Derrotaste al boss. Eso es todo. Güey, ¿cuáles dos cuentas? ¿Te mamaste, eh? Te mamaste, Chero. Te mega mamaste. La verdad, te mega mamaste. Vale, escribe en el chat. Escribe en el chat el nombre de tu personaje. Se bugueó. No te hagas, güey. No te hagas, güey. Para el otro lo voy a checar, ¿eh? Para el otro lo voy a checar. Por lo menos lo hubieras cambiado el nombre, güey. Por lo menos lo hubieras cambiado el nombre a la cuenta. ¿Qué dicen? ¿Se lo damos o no se lo damos? Lo que diga la banda. Lo que diga la banda. ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Cuánto le pagaste a Soto para ganar? Es hacker. Ustedes dicen, ¿se lo damos o no se lo damos? Hay un votación de no. Votación de no. Chero, vas a perder. No me los des, güey, aunque estás seguro que es bug. Encuesta, venga, vamos a hacer una encuesta. Chinga su madre. Vamos a usarlo. ¿Pero cómo se dice encuesta en inglés? Ahí está, Paul, ahí está. Dale, vamos a dar. Le damos los Dimas a Chero. Vamos a poner. Uy, está chingón esta madre, me encantó. Permitir votos adicionales. Duración un minuto y lo menos vale un minuto. E iniciar encuesta, venga. Vamos a ver, la encuesta. Es que si sales dos veces, güey. A ver, déjame checo el programa. No, no sale dos veces, güey. A ver, les voy a enseñar, espérense, sorteo, fíjense. Les voy a enseñar la página, no sale dos veces este man. ¿O será que lo quité? No, es que no sale, güey, miren, se los voy a enseñar, espérense. Mira, mírenlo ahí, está aquí, solamente es uno, güey. Está Adam, Carlos, Grasso, Fanta, Santi, y solamente hay un cero, no es como se diga. ¿Qué hacemos, gente? Yo creo que se los voy a dar. Vamos a dárselos. Chero, dime el nombre de tu personaje. Todos dijeron que no, qué ojetes son, güey. Qué ojetes son, güey. No manches, dime el nombre de tu personaje. Ah, sí, no parecías, güey. Yo pensé que sí. Dime el nombre de tu personaje y cáele aquí a City en Norteamérica 4. Soy el único que voté que sí. ¡Qué mamón! Nombre Pepe Necaof. Ok, vale, pues cáele aquí, hermano, cáele aquí. Güey, qué pedo, se bugueó, fíjense. No me había fijado de eso. Pues cáele aquí, carnal, cáele aquí para darte tu premiazo. De 5 diamantotes que quedaron ahí. Gente, vamos a seguir trayendo... Ahí está, mira, los pistakis. Vamos a seguir trayendo riff al canal. Realmente he visto que les gustó bastante. A mí también me gustó bastante. Así que vamos a estarlo trayendo más seguido. Hubiera querido transmitirlo. Árbitro comprado. Déjame ver. Tengo duda. Déjame, le mando mensaje al developer. A ver si ya lo soltó. Si ya lo soltó, chingas madre. Hago otro stream jugando... Jugando eso. Vale, acá está. Vamos a darle sus diamantes. 5 diamantotes. 5 diamantotes. Hermano, muchísimas gracias por participar. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Vale, gente. Creo que van a hacer el update ahorita. Así que vamos a cerrar este stream, banda. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias a todos los que apoyaron. Gracias a los nuevos seguidores. Gracias a los suscriptores. A los que dieron bits. A los que dieron puntos de canal. A los que dieron todo. Si lo actualizan ahorita, gente, regresamos con el directo de Rift. Así que nada, gente. Les mando un fuertísimo abrazo. Un fuerte beso. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Espérense porque tengo que poner la música otra vez. Vale, ya está. Ahora sí. Bye, chao.
way too busy hitting snooze, bro. I'ma be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb, so they wasty. If I make it, then they just might say, B, you've been doing so good, brother Kaylee. I don't wanna hear your words, all the fake shit. Nah, I want my day one, it's you've been patient. All the same people never been complacent. We've been working hard, man, we on the same shit. I'm not just a sinner, I eat you for dinner. I'm not a beginner, I'll paint you a picture. I got a guitar and they play that shit every day. No, I was not that great, figured out how to play. Learned how to change to be learned how to rap and sing. Passion is everything, loved it throughout my team. 10,000 hours so I could be fucking king. Hand me the crown or just get out my fucking ring. They know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch.